Bienvenidos a un programa más en la carrera de Sport and Golf, el 104, 105, 106, 107, 108. Ya me he acordado, he tenido que recordar los programas uno a uno. Vuelvo a venir de azul, no sé por qué será, pero me acabo de dar cuenta que el otro día tenía el mismo entorno y el mismo jersey. Y estoy acompañado de la misma gente de la que está siempre, nada más y nada menos que los reyes del swing, los sultanes del swing, los reyes del golf. Y en este caso, los canarios de oro, uno, además, el rey del pincho. Pero contadlo vosotros, Octavio y Chicho. Chicho y Octavio. ¿Eh? Venga, Chicho. Ah, eso lo del pincho. Será porque estuve este pasado fin de semana en una maravillosa tierra. Gracias. En el País Vasco, en Bilbao, en Guecho, en tres grandísimos campos. Que la verdad, lo disfrutamos como nanos. Genial, chapó. Y lo pasamos fenomenal, la verdad, y qué gran hospitalidad en Bilbao. Muy bien, jugamos en la Ucaris, enhorabuena, campazo, me encantó. Jugamos en Meastegui, genial, campo súper, súper difícil, pero muy bonito. De diseño, la verdad, está estupendo. Brindo y como no, último día jugamos en Neguri. Un campo muy especial en Bilbao, muy cerca, al lado de Guecho, en la zona. Con unas vistas maravillosas y con mucho viento ayer, pero enhorabuena porque el salir de casa y visitar campos diferentes y tal, muy bonito, muy bonito. Y cómo no, no podían faltar una buena comida, un buen pincho, un buen chacolí. Te has puesto hasta arriba, ¿no? Pues más o menos. Y unas buenas alubias con los sacramentos, muy sagrado. Nunca mejor dicho, y la verdad que es genial. Fue un fin de semana agotador y muy divertido, acompañado, como no, de 17 o 16 canarios más junto conmigo, y lo disfrutamos como nanos. Nunca, vamos, genial. ¿Qué quieres que te diga? Vengo a reventar. Octavio se subió a los Pirineos, el Himalaya. ¿Qué hiciste este fin? Yo hice una ruta muy bonita en bicicleta por el centro de la isla. 90 kilómetros, muy bien. Deseando estar no montado sobre la bicicleta, sino en un avión para irme a País Vasco, pero no pudo ser. Ni creo que vaya a poder ser durante un tiempo, por lo tanto me estoy muriendo de envidia. Y nada, lo mismo de siempre. Aquí es un tiempo espectacular. Ahora lo está haciendo, ya empezamos con un mini verano. Y este mes cambian la hora encima. O sea que vamos a disfrutar. Aquí pues en sí, cambio cayó el diluvio universal. Oye, ¿sabéis cuál es el hashtag de moda hoy en las redes sociales? ¿Cuál ha movido a todo el mundo? Sí, el hashtag más utilizado. Cuenta. No, si os lo he dicho antes, lo sabéis. Sí, bueno. Tiger is back ha sido el hashtag que el momento de Tiger ha sido ayer. Fantástico con esa vuelta, genial con ese final, además, pudo llegar al playoff. Sí. Sergio también, contar, yo disfruté una barbaridad con ese final, ¿no? Bueno, empiezo yo que vi prácticamente todo el torneo. Tengo una opinión, Tiger está ahí, ha vuelto, me gustó cómo lo está haciendo técnicamente, lo está haciendo bastante bien, creo que es la mejor temporada que lo he visto haciendo el swing. ¿Ah, sí? Le falta un swing muy redondito, muy bien. Ha recuperado la velocidad, con eso me ha callado la boca. Le sigue pegando, ha recuperado la velocidad y le falta un poquito el tema de competición, el control un poco de distancia y sí lo vi bien. Una cosa muy buena que le vi, ha pegado un cambio radical en su personalidad, es otro Tiger dentro del campo. No, es extrovertido, ¿verdad? Sí, sonriéndole a los compañeros. Su nivel de concentración, aunque sigue siendo alto, es distinto, es otra forma de enfocar el torneo. Supongo que la edad en ese sentido hace... Ayuda, claro. La madurez hace bastante en ese sentido. Y una cosa que no me gustó mucho de la realización fue que ha vuelto Tiger, pero no dejó de ser uno más.
Y sí es verdad que había gente que estaba jugando muy bien y no las cámaras no lo buscaban. Correcto, eso es el caso como Sergio García, que ayer se salió y son la mejor tarjeta, creo yo, de todo el torneo, un 65. No, la mejor junto con la de Paul Casey, que fue el ganador. Con la de Paul Casey, efectivamente, es verdad. Disculpa, tienes razón. Y nada, un campo muy buen estado, campo complicado, donde los pegadores tocaban muy poco el drive. Y no mucho más que contar, la verdad es que el torneo estuvo muy bonito, el hecho de estar Tiger arriba pues arrastra a muchísima gente, es normal, ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. Y esa es mi opinión sencillita. No me gustó mucho el tema de la realización con respecto a los demás jugadores, porque hubo un momento en el torneo en que había como 7 u 8 jugadores que estaban ahí en la pelea. Solo se vio a Tiger. Y no lo digo porque estuvieron bastante tiempo en la pelea. Hubieran cogido bastantes minutos de televisión que les hace falta a todos. Pero bueno. Pero es que sí. La publicidad es la publicidad y la audiencia es la audiencia. Desde luego la audiencia subió con el tema de Tiger. Sí, las redes echaban humo. Pero a ver, somos unos pocos que nos gusta también ver otras cosas. Claro. Pero, es verdad. Pues yo creo que, bueno, viendo un poco la clasificación, fíjate las espadas que estaban ahí, ¿vale? Patrick Reed, Paul Casey, por supuesto, que ganó, y me alegro un montón por él, porque creo que este año está enfocando todo de otra manera, quiere jugar, tiene muchísimas ganas de jugar la Ryder. Tiger Woods, como no, Sergio García. Y fíjate que después estaba ahí Jim Furyk, que se quedó en el séptimo lugar. Justin Rose, que estaba en el quinto lugar. La verdad, son jugadores que siempre están ahí a la pelea, pero es que hubo una muy buena presencia de buenas espadas, porque incluso estaba Webb Simpson, que estaba un poco desaparecido. Fíjate que Webb Simpson, que es ganador del US Open, allá por creo que fue en el 2011, por ahí, si mal no recuerdo, estaba desaparecido en combate. Es curioso, no, Fury, capitán del equipo de Ryder. Rory Sabatini, por supuesto, que estaba ahí también. Bueno, el surafricano que estaba un poco perdido, ¿no? Teníamos un poco perdido a ciertos jugadores y de repente aquí han aparecido. Fíjate, Octavio, hombre, ¿cómo el marcador? Menos 10. Son jugadores. No, se llegó al doble dígito de milagro. El campo es espectacular, Chicho. El campo era una cosa técnicamente de mucho hierro de colocar. Por tradición. ¿Por qué no dejas lo del campo, Chicho, Octavio, Chicho, para justo después de un momentito, que ya estamos en tiempo, os parece? ¡Ah, ya empezamos! Es que es lo que tiene, 8 minutos son 8 minutos, no, y no hay más. Pues no sé yo si acabar el programa aquí. No sé, lo ponemos en toma falsa. A ver, esto, recordar una cosa, no hay nada como la carrera. Ah, sí, el Dublín, dos sitios estupendos, recordarlo, y voy a daros sorpresas a lo largo de la próxima semana. Varias sorpresas, ¿vale? Volvemos ya, pero ya mismo. Cuídense. Chao. ¿Escuchas Coaching Golf Radio? ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. No me ha castigado físicamente Octavio por lo que he hecho y le devuelvo la palabra con humildad, sinceridad y cariño. Sí, efectivamente, me he podido escapar porque no llega. Todo tuya, toda tuya. Nada, lo comentaba que el campo estaba espectacular, que es un campo de mucha técnica, que hay muchos jugadores veteranos que este tipo de campo les sirve, no hace falta pegarle muy fuerte a la bola. Y es un campo estrecho, y nada, a los pegadores el drive en muchos hoyos les resulta inútil. Creo que Tiger lo cogió, en lo que lo estuve viendo, lo pudo coger 4 veces de claro. vuelta, no mucho más. Estaba correcto. Constantemente con el hierro en la mano. Y nada, eso ayuda a ver a jugadores como Rory Sabatini, como muchos de ellos que ya tienen una edad, pues estar ahí. Claro. Algo espectacular. Fury, por ejemplo, bueno, lo decíais, ¿no? Es la forma de verlos, de volver a verlos y de apreciar el juego. Sí, es verdad. Gracias. Creo que se ha conseguido. Hombre, vamos a ver, son campos que son bastante complicados y esto es que fíjate el marcador como quedó, menos 10. Claro, por eso es lo que estaba buscando. Jim Fury. Bueno, se llegó al doble dígito de milagro. Jim Fury, que estaba por ahí un Steve Stricker. Hay muchísimas, Sam O'Hare, hay muchísima gente que... Sam Johnson, que hacía muchísimo tiempo que no aparecía. Sam Johnson, es perfecto. Verdad. Sí, sí. No, Alan Scott, una pena Jordan Spieth, lo hizo fatal, jugó muy mal. Sí, sí. Alexander Seiska, el alemán, también está Mark Kuchar, Charles Howard III, que son jugadores que son muy rectos, pero que ya no lo ves en Bill Hart, lo que lo enfocaron las cámaras fue un espectáculo, Bill Hart. Bob Estes, bueno, ahí había muchísimo, Rob Pamplin, hay muchísima gente con edad, que estuvieron ahí metidos. Bueno, eso es bonito, este tipo de campo al final tira un poquito más de técnica y de sapiencia física. Ajá. La verdad es que yo vi un poquito y insisto, el Twitter echaba humo, la gente lo estaba siguiendo por el tema de Tiger, pero también la gente buscaba desde España y desde otros países el playoff. Creían que podía llegar Sergio, podía llegar Tiger. Hombre, metió un pat en el hoyo 17 estratosférico del Tiger. Y luego sí. Quedó un muy mal golpe. De acuerdo que la bandera estaba complicada. Tanto Patrick Reed como él se quedaron cortos, no fueron muy agresivos. Hay que estar en el sitio, claro. Patrick Reed metió la pata, tenía que haber jugado un determinado golpe, no lo jugó y claro, cometió un error bastante estúpido. Para ser el jugador que es en el hoyo 18, para irse a playoff, pues tenía menos 10 y con el third par ya tenía. Y no sé si ustedes lo vieron, se le quedó la bola en una posición en el green. Se le quedó una bola en una posición en el green donde el collarín se metía hacia dentro del green y él se quedó en el extremo de abajo, la bandera justo encima, y pateó cruzando él. Podía haber chipeado, que era lo que tenía que haber hecho. Pateó y la bola le volvió al mismo sitio. La bola recorrió unos 5 metros y volvió otra vez exactamente al mismo sitio. Y ya luego cogió el sand, chipeó y la dejó dar. Pero bueno, errores tontos que los cometes cuando la cabeza está caliente. Y Tiger pegó un muy mal golpe. Bueno, muy mal golpe. No fue nada agresivo en el
en el segundo golpe del hoyo 18 y no pudo meter, tenía un pad también estratosférico. Pero bueno desde luego ahí, la ahí, vuelta ahí, se ha ocurrido y va camino de callarme la boca, Sí, desde luego que sí. Yo la verdad es que creo que lo puede hacer, a pesar de lo lesionado que está, a pesar de las situaciones que ha tenido, a pesar del tiempo que ha pasado, a pesar de que ha habido unos años que ha estado pasándolo muy, muy mal, yo creo que Tiger sale adelante y que puede ganar un grande otra vez. Me da la sensación de que os habéis quedado ahí parados y estoy hablando yo solo. Sí. 67 golpes, pero no sé si te acuerdas, Pablo, lo fueron a despertar, que les faltaban media hora para salir y fue el Cádiz que se dio cuenta, avisaron a la organización, por lo visto el móvil tenía hora de España, puso el saltó la hora de España, él tenía puesto el despertador, como que no. Y lo tuvieron que despertar, e incluso él decía que gracias a la organización y a la y un poco a la policía que le abrieron, mira que en la India y demás, pues no sé si fue en Nueva Delhi, vamos, no tengo ni idea, que bueno, pudo llegar a tiempo. ¿Vale? En Nueva Delhi, efectivamente, pudo llegar a tiempo con la cantidad de tráfico que hay, pudo llegar a tiempo a jugar sin desayunar, solo un agua tal, y mira, 67. ¿Quién ha sido? Porque no se ha oído, se ha quedado un momento parado y he hablado yo solo. ¿Quién ha sido con el 67? Pablo Larrazábal. Larrazábal. De Pablo se quedó dormido. Cádiz se dio cuenta porque no estaba en el tee de práctica, él estaba preocupado, ¿dónde está? Y es que se había quedado dormido. Sí, eso se ha oído. Y bueno, pues al final Pablo se hizo un 67 genial. Creo que fue el primer día, la primera jornada, lo estuve viendo en Twitter. Y bueno, pues mira, ahí está ese cuarto lugar, tuvo bastantes problemillas, sobre todo en esa tercera vuelta que hizo un 74, pero después ayer hizo un 69, se metió en la pelea. Y bueno, mira, genial, muy bien, hizo bueno un partidazo. ¿Qué pasó con tal vez el jugador que está de moda? Yo lo diría así dentro del Tour Europeo y es Sharma, el hindú. Subankar Sharma, saben que ha sido invitado al Master de Augusta. Sí, eso es difícil, ¿verdad, Octavio? Toda una noticia. Es bastante complicado, sí. Entrar ahí por invitación significa que tienen los méritos suficientes. No lo hacen con todo el mundo, méritos. No lo hacen, como, efectivamente. ¿No? Efectivamente. Y viendo la Race to Dubai, creo que la van cabezando. Yo creo que el mérito está ahí. Ha ganado dos torneos este año y mira dónde estaba la semana pasada. Sí, indudablemente. Además, me gusta muchísimo cómo lo hace ese jugador. Sí, y tiene 21 años, pero lo que es increíble y es lo más difícil, cómo patea este hombre, No, para esos niveles tienes que estar en una media muy, 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 muy buena para estar ahí. Será un nuevo. Siempre tienes que estar con unas medias de 1,7, 1,6, 1,8. Exacto. Van cabezando a la Race to Dubai con 978.000 puntos. Y Tommy Fleetwood, segundo, con 755.000. Rafa Cabrera va cuarto. Gracias a estas últimas semanas, 719. Genial. Sí, muy bien. Pero lo desarma, puede desarmar a cualquiera, ¿Sabes quién va? ¿Quién tiene 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias? Nada más y nada menos que Cabanillas Golf. Todo un campo. Oye, tenemos que hablar de Century 21 también, de tu hermano, Que ya ya está en Century 21 Las Palmas, no sé qué nombre tendrá el Century 21. Bueno, pues lo puedo anunciar ya, Century 21 Dunas, en la zona sur de Gran Canaria, en Maspalomas, y se va, y además me gusta mucho el nombre, Dunas, Century 21. Muy apropiado, Dunas, ¿verdad? Muy apropiado. Bueno, también y tenemos aquí le deseamos muchísimo éxito. Exacto, va sí, a salir muy bien adelante y va a tener muchísimo éxito, y además nosotros vamos a ayudarle como desde aquí todo lo que podamos. Pero también nos toca hablar de Century 21 Antilla, que también está con nosotros desde hace muchos meses, y hay que recordar que nada ni de como ellos en Las Palmas, Century 21 Dunas, pero en Madrid, en Barcelona y en Marbella, Century 21 Antilla les van a dar un servicio exquisito y además van a encontrar lo que busquen. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio.
juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de nuevo. Somos otra vez los mismos. Estamos mucho más conciliadores. Octavio y Chicho ya no se meten conmigo por haberles quitado la palabra un poquito para cortar. Pero de todas maneras se la recuperan y vuelven a contar. Tú, Octavio, querías hablar de algo específicamente y luego de reglas, ¿no? Bueno, sí, con el tema de las reglas estoy bastante cabreadito. Sí. Bueno, indignado, vamos a decirlo con una palabra más suave. Bueno, no sé si han leído el artículo, de no escrito por Miguel Ángel, pero sí hecho con el de Miguel Ángel Jiménez, en El País. No. Sí, he escuchado algo. Dice, el golf en España sigue anclado en el pasado, ¿vale? No deja títere con cabeza, aunque sabiendo cómo es él, le preguntan, estoy repasando el artículo para que no se me escape nada, le preguntan por Tiger, le preguntan por John Rahm, le preguntan por Seder y le preguntan por la famosa capitanía de la Ryder que no le adjudicaron, ¿vale? Uh-huh. Y ahí tampoco deja títere con cabeza, que conociéndolo como es él, pues lo dice con la gracia típica andaluza. La pregunta le dice, ¿le dolió que no le dieran la capitanía de la Ryder? Y nada, él responde, pero no lo voy a contar, que lo lea la gente. Les animo a que vayan al país y o pongan Miguel Ángel Jiménez y aparece el artículo. Y hace, le preguntan cómo ve la situación del golf en España y ahí ya se empieza a explayar un poco, le preguntan por el Open de España. Y le preguntan por la Federación Española. Y ahí, amigo, ahí sí ya se moja del todo. Ahí, ¿eh? Se moja con la Federación. Uy. Ahí ya es que le da por todos lados. Pero bueno, dejo que no voy a hacer ningún comentario sobre la respuesta, ni voy a comentar la respuesta, sino animo a la gente a que lo lea. Sí, pues voy a ir. Antes de entrar en la cama, me lo leo, ¿eh? Porque debe merecer la pena. Sí. Merece la pena. Y merece la pena. La verdad es que se moja y es de reconocer el mérito que son poco los jugadores en cualquier deporte que les cuesta mojarse, ¿vale? Y este se moja. Hombre, son 54 años, no creo que nadie le quiera hacer sombra ya a Miguel Ángel Jiménez. Y por otro lado, Chicho, vamos al tema de las reglas. Dejarme un huequito. Ahora que hablábamos de reglas y de federación, una cosa, decir que María Acacia López Bachiller nos ha mandado a todos en 2 días las acreditaciones para el Open de España. Muchísimas gracias, María Acacia, porque la verdad es que ha sido, como siempre, eficientísimo. Nos decían que podían, desde la federación, negarnos el European Tour la acreditación, que no iba a haber para todo el mundo. De un día para otro teníamos los cuatro la acreditación y hay una quinta persona, ya se lo aviso. Pero bueno, eso se lo contaremos más la semana que viene. Era solo eso, el apunte.
Pues muy bien. Bien por la puntualización. Bueno, pues el Royal Accident y la OSGA han desvelado este lunes cuatro novedaditas para a ver, enero de 2019. Iba a decir un taco. ¡Oh, qué cabreo! La primera regla que se cambia tiene que ver con la manera de dropar. Se establece que la altura para dropar una bola a partir del próximo 1 de enero del 2019 será la rodilla. De este modo se realiza un cambio sobre lo que inicialmente se había dispuesto. Bueno, no sé la razón, pero me parece una tontería cambiar esta regla. Pero bueno. Oye, pero es una manera más segura de que la bola no bote y vaya, como siempre, en algunos sitios, a cualquier lado. Evidentemente, a una altura más bajita, aciertas al dropar y se queda en su sitio. ¿Cuántas veces te ha pasado en un bunker o en con agua? Yo recuerdo un bunker con agua que no conseguía que la bola se parara de ninguna manera. Bueno, pero tienes la opción de que luego te permite colocarla de nuevo. Sí, pero... Sí, eso sí, pero ten en cuenta que cuando tú vas a dropar, sueltas la bola y donde caiga, cayó. Si estás en el rafo y tienes que dropar porque estás al lado de un árbol, si tú al colocarla, o sea, al colocar la bola de la posición, ya digo, de esta posición, ¿vale? Y sueltamos la bola, si se mete en el rafo, en un ras profundo, tienes que tirar de ahí. Yo creo que, porque no es, por ejemplo, que estás en una pendiente y dices, bueno, pues picó aquí, rueda, lo haces otra vez, picó aquí, o botó ahí, ¿vale? Para que me entiendan. Y yo, vale, ahí pongo la bola y la colocas. Pero es que en el caso, no sé, yo entiendo que eso te puede pasar y se hunda la bola. No tengo ni idea. Pienso que yo, sobre todo, como que puede ser el bote también, ¿no? A mí me gusta, pues, me gusta la posibilidad de que no. La posibilidad de que no ruede tanto, que no bote tanto, que no se desmande tanto, yo creo que es más justo, ¿no? Al dropar. Después hay otra cosa que, bueno, que estaba viendo. La segunda modificación tiene que ver con el palo utilizado para realizar un alivio de uno o dos palos. Se elimina la opción de poder utilizar el que quiera de la bolsa y se estipula la obligación de realizarlo con el más largo que lleve en una sesión del pater, ¿no? Para evitar el pater escoba, ¿vale? Y así las cosas, todos los alivios se realizan con el drive. Bueno, es más justo, ¿no? Tampoco, sí, pero bueno, ya eso me parece, no sé, ahí sí que no lo veo yo. Es que hay gente muy habilidosa utilizando las reglas, ¿eh? Ahora no sí, lo vemos, pero hay gente muy habilidosa, ¿verdad, Octavio, que te ríes? Bueno, pero esta ya se estaba haciendo, ya un poco igual, esta ya te daban la opción de... te decían, pues bueno, tienes que usar el palo que vas a usar. Yo voy a usar el drive. Uh-huh. Todo el mundo usaba el palo del drive. Uh-huh. La tercera, se elimina la penalidad por golpear dos veces de manera accidental la bola. Uh-huh. Si golpeas dos veces a la bola son dos golpes, o sea que no lo sé. Eso como va, no lo entiendo. Ahora mismo no lo entiendo. Golpearla, bueno, accidentalmente. No. Sí, bueno, se ve mucho en los chips. Sí, en los chips sí, mucho. Que le pegas, se levanta y le sigues pegando otra vez, ¿no? Y le pegas otra vez, sí. Vale, ahora no entiendo. Pues nada, esa la quito, no lo entiendo, le das dos veces a la bola, ¿vale? No le veo, me las tienen que explicar un poquito más. Y la cuarta, que es la que más polémica trae, y ya que me parece ya... Todo esto, la excusa viene para aliviar el ritmo del juego, ¿vale? La modificación más polémica con el fin de, leo textualmente, con el fin de aligerar el ritmo del juego, la USGA y el Royal Accident estipulan que a partir de 9 se podrá dropar con penalidad una bola que ha sido o se ha ido fuera de límites o perdida de la misma manera que si hubiera caído en un obstáculo de agua. Desaparece, o sea, no fuera de límites. Sí, ya no te castigan con distancia, ¿vale? Uh-huh. O sea, pongo el ejemplo, hoyo 10 de bandama, si la mando fuera, me alivio, o sea, dropo por donde salió. Sí, sí. Exacto. Como si fuera una. No tengo que tirar desde el tee. Todo por la agilidad del juego. Y eso a partir del 2019. Pues mira, le quita todo. Para mí, esa regla es horrorosa. No me gusta nada. Le quita todo el interés al fuera de límites. Le quitas el sabor del 10, por ejemplo. Y estoy hablando del hoyo 10, ¿vale? No, Mariano, tú no conoces ese hoyo, pero... Una es esta, que le quitas el encanto a los hoyos, ¿vale? Tal cual están diseñados. Claro.
Esa es una. Y bueno, la excusa es que van a aligerar el ritmo de juego. No lo sé. Pero esas reglas también valen para profesionales. Van a ser igual, ¿no? Para todo, para claro. Todo el mundo, claro. Con lo cual, fíjate el cachondeo que puede haber en los torneos. Porque hay gente que puede tirar a propósito ahí. Hombre, no lo sé si... no sé, porque hay una reglamentación interna. Se pueden... hay excepciones que están dentro del circuito. No sé si lo llevarán a cabo. Aunque es una regla. O sea, uh-huh. No es... Hay muchos casos de fueras de límites que te la puedes jugar y no te la juegas por si te quedas sin llegar al otro a la otro lado. Pero espérate, es que no es solo fuera de límites. No has visto la segunda palabra, o perdida. O perdida, sí, que es peor. Es encontrar una bola con la penalidad de uno. Es poner una bola porque sí, pumba, y ya está, ¿no? Y ya está, eso vale. Es horroroso. Se carga un poco la esencia del golf, ¿no? Pues yo creo que sí. Porque en un medal, joder, en un medal dice, oye, pues aquí lo voy a mandar fuera, total, que pierdo un golpe, dos, no más. Con lo fácil, para aligerar el juego, con lo fácil es que decirle al chico, oye, si usted no tiene una bola provisional, tiene un punto de penalidad, ya. Claro, tú tienes que tirar sin una provisional. Bueno, ¿cuántas provisiones tiré yo este fin de semana? Estamos fuera de tiempo, que se me ha ido la olla, me lo han marcado. Así que vale, volvemos enseguida. Recordar que tenemos una empresa que se llama Coaching Golf, que es mía, y que hacemos coaching ejecutivo, personal y deportivo, y que está a su disposición. Volvemos ya mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Deseando además hablar... Ah, por cierto, ¿sabéis que mi negocio web, si necesitáis una página web, si necesitáis que os lleven las redes sociales de una manera profesional, si necesitáis un anuncio, por ejemplo, Centro 21 Dunas, un anuncio bien gestionado y bien colocado en esta nuestra radio, en nuestros canales de YouTube y nuestros banners, ahora en las 240 webs, mi negocio web se encarga de ello, contar con ello. Hablar de reglas. Estábamos hablando en el intermedio de unas reglas que no nos gustaba a ninguno, ¿no? Y que va a haber reglas de listos y de tontos, ¿verdad, Octavio? Bueno, pues sigo leyendo. Sí, porque a continuación de la pregunta que tú hiciste antes, iba a estar en un pequeño apartado en el artículo que dice: esta norma no se aplicará en los torneos profesionales ni en los amateurs de alto nivel. Y será una regla local, es decir, se aplicará a discreción de cada club y del comité de cada torneo. No es obligatoria para todos. Y tendrá una penalidad de dos golpes, es decir, tras el dropaje se pegará el cuarto golpe. O sea que habrá para tontos y para listos. Claro. Habrá campos de golf de tontos y campos de golf de listos.
incluso partidos, se puede apreciar así, ¿no? En un momento determinado, un grupo de amigos con distintos hándicaps pueden decidir utilizar una u otra. Hombre, no lo sé, pues si te ponen la regla local será para todos. Si la incumple, pues es que no entiendo, es un desatino, me parece un desatino. Yo iba jugando el otro día con una persona de 75 años que juega normalmente de amarillas, pero como estaba jugando mal, dijo, a ver, yo tengo 75 años, me cambio, y empezó a jugar por delante y a hacer gárgaras. Entonces, si eso pasa entre amigos, lo que puede pasar con las reglas, espectacular, por mucho que bueno, regulen. Ya me parece ridículo las otras, ¿no? No sé si las llevarán sí. a cabo, pero... Además de las 4 modificaciones, se recuerdan sí. otras 6 reglas básicas que cambiarán a partir del próximo año. No habrá penalidad por mover accidentalmente la bola. Y hay una que no hay penalidad por patear con la bandera puesta. Imagino que esto será dentro del green, porque fuera no pasa nada con la bandera puesta. Claro, claro. Aunque toque el mástil la bola y se da vía libre a reparar. Esto sí me parece bien. A reparar piques, marcas de clavo y otras imperfecciones en green, aunque pueda beneficiar levemente a la línea de par. Bueno, esto sí porque hay gente que va adelante y que deja el green como un sembrado, efectivamente. Green, exactamente. Pero lo de patear con la bandera puesta, Yo cuando juego solo lo hago siempre así, para aligerar, para ir más deprisa. ¿Cuántos pads cuesta abajo se van a ahorrar? Sí, eso es verdad. Total. Eso a ser frenados. Yo entiendo, por ejemplo, el tema del bunker, Octavio, muchas veces nos habrá pasado a todos los jugadores. Pero bueno, que haya un día de lluvia, que no haya drenado bien los bunkers y te quedes no solo en agua, sino que te puedas aparecer alguna piedra, ¿vale? No solo lo del palo que te lo cargues, bueno, vale, es una faena, nos ha pasado por darle una piedra. Pero también te puedes lesionar el codo o la muñeca, porque no sabes lo que hay debajo. Entiendo que puedas quitar, no mover la bola, porque lo que te está diciendo es quitar esa piedra que puede haber alrededor. No, si hay una piedra debajo, pues nos fastidiamos todos, porque entonces tienes que levantar la bola. Y si levantas la bola, estás fuera. Pero muchas veces es verdad que nos podamos amoldar. Porque lo mismo que estás en el traffic y dices, oye, tengo una ramita, una rama de árbol, delante de la bola, detrás de la bola, alrededor. Pues lo mismo puedes hacer en el bunker con las piedras, porque tú sabes que perfectamente no puedes quitarla a día de hoy. No puedes quitarla. Entonces, oye, que te puedas quitar esas piedras, vale, entiendo. Yo me parece peor el tema. Pero no más allá. No ir más allá, que ha ido más la regla. Lo que tradicionalmente hemos aprendido de que no se podía dar con el palo, en la arena, y que eso era una penalidad, que desaparezca. Eso significa que puedes hacer un swing de prácticas. Uy, perdón, no ha sido sin querer y no hay problema. Claro. Eso entiendo yo. ¿O no, Octavio? Vamos a ver, sí, vamos. Se pueden mejorar cada 4 años. Vamos a ver cómo termina todo esto. Los obstáculos de agua pasarán a llamarse zonas de penalización. Claro. Hombre, vamos a ver. Me lo encontré esta semana, el sábado pasado, algo, digamos, muy parecido. ¿Vale? Porque cuando tienes agua, o no hay agua, sino te lo estacas estacas rojas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos una estaca roja? Que puedes tirar, o sea, se te va afuera, la mandas al agua o afuera del límite, porque no tiene que haber agua, ¿vale? Puede haber un manglar ahí debajo, no sé. Sí, no, el agua puede no existir y desde ahí puedes jugar. Entonces tú coges y dices, bueno, pues por donde salió la bola aproximadamente cojo y dropo, ¿no? ¿Correcto? Sí. Vale. Si es esta camarilla, no. Si es esta camarilla, por donde tú tienes que volver a tirar. Si no, pongo el ejemplo del hoyo 16 del cortijo, que tienes el lago de frente. Sí, la esta camarilla tienes que dejar siempre el obstáculo en medio. Exactamente. Pero, ¿y si te vas fuera, tienes que volver a tirar desde el tee, verdad? No, en la amarilla se vas para atrás todo lo que quieras, ¿no? Es dropar hacia atrás todo lo que quieras, pero... No. De límite. Sí. No, límite no. Vamos a ver. Pongo el ejemplo del hoyo 16 del cortijo. Tienes el lago delante. Manda la bola al agua, sí. ¿Qué pasa? Sí. ¿Tienes que aliviarte o tienes que tirar de ti otra vez? ¿Te acuerdas que cambia? Te permite varias opciones. Te permite dropar allí a un palo, ir para atrás dejando en línea para lo que tú quieras, o volver al último sitio, siempre.
Vale, perfecto. Bien. ¿Y eso mismo no se puede hacer con lo que ellos han inventado ahora del fuera de límite? Es bueno, que es lo mismo. No lo sé. Pero sí. No, no es lo mismo. Yo creo que no tiene. El agua te permite una serie de cosas que el fuera de límite te va a castigar siempre con distancia. Claro, pero es lo que... Pero dos minutos y meterlo de Jenny, que tenemos que seguir hablando en el próximo programa de reglas. Continuamos con lo de Jenny. Te doy. ¿Tres minutos? Bueno, sigue hablando, espera, que lo estoy buscando. Estamos en el minuto siete. Con esta nueva regla, ¿vale? Que estábamos hablando al principio, con lo primero que estabas comentando, del hoyo 10, por ejemplo. Yo pongo siempre el ejemplo del hoyo 10 de banda más. Si se va fuera de límite, por aquí dropo y sigo. Para agilizar, pues es como de poner estacas rojas. Puede ser que existan las fuera de límites, pero... Claro, pero es que entonces ahora la estaca blanca de fuera de límite de toda la vida va a cambiar a una estaca roja. Si quieres, sí. Es lo mismo. Dime. Que siempre va a ser así, si quieres, claro. No solo fuera del límite, sino la bola. Perder la bola, que es peor todavía. Claro, es perder la bola. Perder la bola en una arboleda, perder la bola en cualquier sitio, en el mismo ras. Exacto. Bueno, pierdes un golpe y tiras. Venga, Jenny, que no tenemos tiempo. Campeonato de Sudáfrica, lo ganó Ashley Buhai con -9 y las españolas, empezamos con las españolas. Elia Fall, Carmen Alonso en el puesto 21, Camila Herbert puesto 34, Noemí Jiménez puesto 38, María Palacios puesto 38, Silvia Bañón puesto 47 y nuestra Jenny quedó en el puesto 54. Pasó el corte con -11, 638 euros, es de risa, pero bueno, es así. Pero bueno. Y quedaron fuera del corte María Botel y Piti Martínez Aznar y Mireia Prat, ¿vale? El circuito europeo ahora va a tener un descanso, por lo menos Jenny va a tener un pequeño descanso. Y el LPGA se juega esta semana y un torneo bastante importante donde van a estar casi todas. No aparece todavía el listado y estoy buscándolo, que lo tenía antes. El HSBC Women World Championship se va a jugar. No, ese fue el que se jugó, perdón. Esto ha estado 2 meses fuera, ¿no, Jenny? Prácticamente dos meses. Bueno, se juega el Bank of Fonderstar con 1.500.000 euros en premios. Y se juega del 15 al 18 de marzo. Uy, como el Open de España. De esta semana. Está muy bien. Se acabó. Pasado el Open de España. Nos hemos quedado sin tiempo. Nada, rápido. Fin de semana, Campeonato del Mundo Match Play. Que te encanta. Y a ver qué hace John Ram y Rafa Cabrera. Muy bueno. Y Sergio García. Cuidaros, ser buenos. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Y señoras, señores, les espero mañana. Cuídense. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.